realmente me siento muy contento con el proyecto IRI. He sido beneficiado en estos últimos meses ahora con la RT en el desbroce de Marabú. Ya tenemos 10.5 hectáreas desbrozada y más de 16 hectáreas con la motosierra. Es un trabajo magnífico. Giovanni Corchet Hernández, soy el operador del equipo de la RT 400, un equipo moderno. Es un equipo nuevo que nos ayuda a trabajar mejor para poder adelantar más tierra y hacer más área. El proyecto IRE nos ha dado bastante apoyo y hemos aprendido bastante. Con los eventos que hemos tenido, he aprendido mucho, que no sabía en la tierra que yo pisoteaba. Y gracias al proyecto IRE vamos avanzando y seguiremos avanzando. El proyecto IRI ha beneficiado mucho a nosotros porque nos ha dado muchos recursos que nosotros nunca lo hemos recibido. Me han dado una chicharina que fue para forraje para el ganado, para la seca. Me han dado un vagón, martillo, me han dado tenaza, me han dado pala, que uno no lo puede adquirir. Aprende mucho el manejo de las áreas, de cómo cuidar la naturaleza, cómo cuidar la flora y la fauna. Es un proyecto que está distribuido, o su área de intervención está dado en tres provincias. Esta área de intervención fue definida en 7 de los municipios con mayores afectaciones o problemas de elemento hídrico en Cuba, con el tema de los suelos, el estado hídrico, el tema de la sequía y la salinidad. Realmente es un proyecto de adaptación y mitigación al cambio climático, aunque en su diseño va a dar como resultado beneficios y producciones agropecuarias donde estas localidades y el país va a ser beneficiado. Trabajo la tierra desde el año 90. En sí, yo vengo de una familia que toda fue agrícola. Además, me gusta el trabajo ese. Yo dejé mi trabajo de jefe de recursos humanos aquí en La Mayorista por venir a trabajar la tierra. Por lo menos lo que nos han entregado hasta ahora nos ha ayudado bastante, por lo menos las mochilas para fumigar. Un Steel 508. Una máquina potente que nos ayuda en el proceso de limpieza de la finca, ahorrándonos bastante en la economía. Está más factible, ya que trabaja prácticamente por 10 hombres. Y económicamente en la gasolina es bastante ahorrativo. El aula escuela que se ha logrado en esta entidad, que fue inaugurada en el mes de septiembre del año anterior, la que ha venido funcionando periódicamente con un plan de capacitación mensual. Esto se ha logrado gracias al apoyo del proyecto IRES, que ha venido trabajando junto a nosotros y acercándonos a algunos de estos recursos que realmente tienen una importancia, yo diría que bastante relevante, para el funcionamiento de la cooperativa y en este caso nuestro sector campesino.